we're both the same. Just ways to make me numb. To guard myself from what. El invierno es una de nuestras estaciones favoritas. Y si a eso le sumamos Cerro Chapelco, actividades, montaña y nieve, da como resultado el programa que te vamos a presentar hoy. Este es nuestro plan de viaje de hoy. Recorremos la Patagonia Argentina y en el Cerro Chapelco aprendemos a esquiar y hacemos una caminata hasta la Casita del Bosque para tomar la más rica merienda. Y desde Mar del Plata, en Cuarsur Edificios, nos dan todas las novedades del super plan promocional para tener el departamento de tus sueños. Así comenzamos. Cerro Chapelco, en el bosque de los Huskies, que venimos cada año y hay muchísimas actividades para hacer acá, y una de ellas es esquiva country. Quiero que me enseñes. Sí, Laurita, esta es una de las alternativas que tenemos para aquellos pasajeros que no esquían y quieren hacer una alternativa de lo que sería, o una aproximación de lo que es esquiar. Esto vendría a ser la opción indicada. Te comento cómo hacemos para poner los esquíes. En primera instancia, tratamos de no buscar una pendiente, tratamos de poder cruzar los esquíes, ¿sí? Así no se resbalan, aprovechando en este caso esta pendiente que tenemos ahí. Yo los voy a poner al lado tuyo, así me mirás cómo lo hacemos, ¿sí? Puede que se deslicen un poco. Una vez que tenemos ambos esquíes, agarramos los dos bastones. Jonathan, ¿cuál es la manera correcta para agarrar los bastones? Mira, en primera instancia lo que vamos a hacer es ponernos la mallita esta que tenemos acá para no perder los esquíes, perdón, los bastones en el momento que vamos a salir a transitar, ¿sí? Ponemos uno, luego ponemos el otro. Es porque para evitar cualquier pérdida por si llegamos a resbalarnos, ¿sí? Perfecto. Una vez que ya tenemos ahí controlados los bastones, lo que vamos a hacer es aproximarnos a los esquíes. A veces cuando traemos los esquíes venimos pisando nieve y puede que la puntera de la bota quede con un poco de nieve, entonces le pegamos un golpecito para sacudir y sacar la nieve de la bota que vamos a encastrar en el esquí, ¿sí? Vamos acercando la punta hacia la goma donde está la flechita de color rosa, hacemos presión con la punta del pie y una vez que hace el ruido, ahí exactamente, significa de que ya está este esquí, por ejemplo, encastrado. Jonathan, ¿cuál es el primer movimiento que tengo que hacer? Bueno, en primera instancia vos tenés que mantener fija la vista acá en la punta de los esquíes antes de hacer los movimientos previamente. Ambos esquíes tienen que estar derechos de esta forma antes de empezar a movernos. El primer movimiento es llevar, por ejemplo, en este caso el pie derecho hacia adelante y poner el brazo izquierdo adelante, entonces tenés dos puntos de apoyo. Después vas a ir repitiendo este mismo movimiento, llevando el pie izquierdo, brazo derecho. Vamos a empezar en esta parte así. Eso, ahí. Una vez que le tomamos la mano a eso, nos vamos a impulsar un poquito más hacia adelante, cosa que el esquí vaya deslizando, prestando atención a la punta de los esquíes, Laura, ¿eh? Sí. Ahí va, entonces, de a poco el esquí empieza a deslizar y empezamos a aprovechar un poco la fuerza que llevamos con el envión del cuerpo, ¿sí? Sin levantar los pies, sin levantar. Si vos levantás los pies, ahí ya estás caminando. Mirá cómo llego yo, mirá, fíjate, presta atención, mirá. Yo deslizo, no despego en ningún momento el esquí de la nieve. Repito ahí, nuevamente voy ahí, haciendo presión también con los pies. Eso, ahí va queriendo. Bueno, si quiero doblar, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, Laura, como estos esquíes son esquíes para transitar en la nieve, no son específicamente para esquiar como los de pista, y vamos por un camino previamente premarcado, en este caso lo que tratamos de hacer es esto. Nos vamos a aproximar acá,
yo me voy a poner adelante tuyo, acá se desliza un poquito. Por ejemplo, yo quiero ir, quiero retroceder, ir hacia allá. Yo lo que voy moviendo es uno por uno los esquíes, la punta ahí, apoyándome con los bastones, ahí sin pisarme el esquí atrás, por eso son pasos cortos lo que voy a hacer. Ahí va, despacito. Eso, iba queriendo, ahí, eso, perfecto. Así no te pisas tu esquí. Eso, guarda ahí que desliza un poquito, estate atenta. Aprender es cómo hacer para deslizarnos en bajada. Muy bien. En este caso. Perfecto, ahorita mira, en este caso cuando ya te empieces a deslizar, que ya hay un poquito más de pendiente, tenés que flexionar un poco las piernas, bajar la cola, ¿sí? Las manos un poquito hacia adelante y siempre impulsándote con el cuerpo hacia adelante, ¿ves? Ahí va. Entonces pongo manito adelante y me dejo llevar un poquito y así sucesivamente. Sin despegarla ahorita, dale, eso, ahí va, perfecto, perfecto. Ahí va. Eso, ahí va mejor, bien. Ahí va, sin despegar los esquíes, sin... ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! Tranca, tranca, tranca. Despacito, camina despacito hacia adelante. No levantes los esquíes, porque si no... Hacia adelante, las manos adelante. El impulso hacia adelante, con las manos adelante. Mirá cómo voy yo. Ahí. Eso, hacia adelante, dale. ¡Ay, ay, ay! Dale, no, no, dale, dejate llevar ahí, mirá, baja la cola. Baja la cola. Baja la cola. No, no, no. Son como patines. ¡Hija! ¡Dale! ¡Sin miedo! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Impulsate! ¡Dale que va! Muy bien, Laurita. En Mar del Plata vinimos a Cuarsur Edificios para charlar con Marcelo Mancilla, que tiene importantes novedades, pero además vamos a estar con la arquitecta y la responsable del diseño de los edificios. Bueno, Virginia, ¿qué es lo que se piensa a la hora de diseñar un edificio, un departamento? ¿Qué es lo primero que tenés en cuenta? Primero viene la calidad, los espacios amplios, la luz y... Por supuesto que sea atractivo, digamos, para los clientes, para todo tipo de clientes que hasta ese momento, en el momento de diseñar, uno no sabe quién puede llegar a ser. Entonces es como que tenés que pensar en un público bastante amplio. Algo para tener en cuenta y para destacar es, por ejemplo, la garantía de los materiales, 30 años de garantía IPS, que es algo importantísimo, ¿no? Es importante, son convenios que se fueron sumando durante todo este tiempo que venimos haciendo, trabajando en los edificios. Siempre, yo te digo, la calidad de, de las cosas que se usan es importante, es el punto número uno. Todo lo que usamos es bueno, es de calidad, entonces ya eso siempre te facilita, qué sé yo, el diseño. Todo lo que tiene que ver también con lo digital, con lo electrónico, que tiene mucho de esos los departamentos. Exacto. ¿No? Bueno, tenemos
Estamos trabajando con losas radiantes eléctricas. Dentro de lo que es el confort de los departamentos, el tema de tener losa radiante y como los edificios son eléctricos, fue una opción que cerró. En cuanto a los amenities, que sabemos que tienen muchos todos los edificios, ¿qué es lo que tenés en cuenta a la hora del diseño? ¿En qué piso ponerlo? ¿Con qué tiene que ver eso? Tenemos quincho, lavadero, terrazas, y en esos lugares es donde hemos encontrado los espacios más amplios. Digamos, en el edificio de Salta, que fue el primero, que es un edificio que tiene 46 unidades, era importante que el quincho, el gimnasio, fuesen de dimensiones importantes, porque bueno, hay mucha gente. Algo que comentabas recién fuera del micrófono es el tema de la carpintería, que no es algo menor en un edificio cuando uno va a convivir y va a estar en el lugar. Sí, estamos usando carpinterías A30 o A40, dependiendo el diseño del edificio, lo importante es que son doble vidrio hermético. Marcelo, recién escuchábamos a la arquitecta hablando de todas las cosas, las cuestiones que tienen que ver con los edificios, pero ahora la gente quiere saber cómo hacer para obtener el sueño de su vida, el departamento Bien. Propio. Virginia Sosa está de los comienzos de nosotros, de cuando recién nos iniciamos en lo que es Cuarzo Sur, y con la idea y el concepto que teníamos dos personas normales que no eran arquitectos, pero que querían construir una vivienda con la misma idea de que si fuera para uno. ¿Y esos detalles se notan cuando uno ve los departamentos? Buscamos que sean ambientes muy amplios. Cuando hablamos de monoambientes de nosotros y decimos, bueno, es un monoambiente, sí, pero es un monoambiente de 35 metros, de 38 metros, de 40 en algunos casos, claro. Son ambientes demasiado amplios, un dos ambientes de 56 metros. En otros edificios a veces un dos ambientes está en 30 metros. Entonces, cuando se hablan de los metrajes, es muy, muy amplio y súper divisibles. ¿Vos qué buscás para tu casa? Bueno, que sea, que tenga luz, que sea amplio, que no me quiero sentir encerrado porque estoy en un departamento. Ah, y si cierro las ventanas, quiero que realmente no se escuche el viento, porque quiero que sea hermético y que la calefacción sea buena y que los materiales me duren. Entonces, bueno, simples, lindos y con muy buen material. Siempre decimos lo mismo, teniendo buenos materiales, sí, cuando usas los mejores materiales, ¿qué sucede? Eso ayuda y aliviana mucho la tarea, tanto sea del arquitecto como del obrero que lo está colocando. Y el cliente lo nota al momento de usar. Marcelo, ¿cuánto paga una persona normalmente de expensas? Es la gran pregunta de la gente. Mira, en el Cuarzo Sur 1 que lo entregamos ahora, un monoambiente está pagando 1.600 pesos de expensas. Un dos ambientes 2.500, 2.700 y un tres ambientes andan los 3.000 y pico de pesos. Te cuento, Laura, que en este momento tan especial, así como cuando estábamos en plena pandemia, alargamos planes exclusivos, precios súper económicos, también estuvimos trabajando muchísimo con el equipo para sacar un plan nuevo. Y hoy hay un plan promocional durante un periodo limitado, donde el cliente del Cuarzo Sur 5, que estamos ingresando desde el pozo, van a poder ingresar solamente con el 18%, donde van a tener un refuerzo del 17% dentro de un año y pico, y luego van a tener 210 cuotas en pesos. Y esto habla del esfuerzo que estamos haciendo, un crédito en pesos a más de 14 años, llevado todo lo que es con la cámara de construcción actualizado, realmente un plan para que pueda tener y estén contentos como están actualmente todos nuestros clientes. ¿Cómo puede hacer la gente que esté interesada para comunicarse con ustedes? Bueno, se pueden acercar hasta nuestras oficinas, que es Alvarado 2901, de lunes a viernes de 10 a 16, a través de nuestras redes sociales, que es www.cuarzur.com, la página, Cuarzur Edificios en nuestro Facebook, y si no, a través de nuestro WhatsApp, 223-312-9560. Creo que es una muy buena oportunidad para poder tener tu departamento en pesos y en un momento tan especial que es ideal para invertir. Seguro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Thank you.
Lucía, gracias por recibirnos acá en el Cerro Chapelco. Me dijeron que vamos a hacer una caminata con raquetas, que ya nos pusimos las raquetas, pero tiene un condimento especial. Sí, Laura, bienvenidos. Vamos a hacer caminata con raquetas por el bosque, bosque nativo, hasta la casita del bosque. Bueno, vamos entonces. Vamos a merendar. Estamos yendo para la casita del bosque, que me prometiste tomar el mejor chocolate ahí. ¿Cuánto tiempo dura la caminata? Mira, Laura, aproximadamente son 45 minutos caminando por el bosque y el tiempo que estamos también compartiendo, merendando en la cabaña, en la casita. Y después el descenso, que es bastante más rápido, bajamos todo por la pista. Bueno, importantísimo, que es la gracia de esta travesía, usar las raquetas. Sí, más que nada dependiendo del estado de la nieve, cambia constantemente, entonces si no nos podemos hundir, resbalarnos, la raqueta nos permite adherirnos bien a la superficie. Recién me contabas que también se pueden usar los bastones para aquellas personas que quizás son grandes, que no tienen tanta movilidad, pueden usar bastones para usar también las raquetas. Sí, es como una prolongación de las manos, un sistema de apoyo. Más que nada en las bajadas generalmente y en la subida para estar firme en la pisada. Bueno, ¿seguimos caminando? Dale, vamos con esta caminata. ¿Cuál es el nivel de dificultad? Yo recién me cansé mucho en la subida de esta travesía. Es intermedio el nivel. Igual siempre vamos al ritmo de las personas, de los pasajeros, ¿sí? Si es necesario extendernos un poco más, lo hacemos con tal de que se disfrute y sea seguro el camino. Bueno, tenemos un entorno maravilloso, el bosque. ¿Qué vegetación es la que hay? Mira, la vegetación cambia a medida de la altura. A medida que vamos más alto, solo lenga. Acá en la base hay lenga, ñire y caña coligüe. Tiene que ver con que el ambiente es súper puro. Sí, y es lo que te digo. En la cima de lo que es Chapelco, del Teta, del Escalonado, solo piedra. La línea más o menos divisoria hasta donde hay vegetación son los 1800. Un poquito menos tal vez, ¿sí? Desde ahí para arriba es todo piedra. Lo que hace la lenga
es hacerse más chiquita también para soportar los vientos, las nevadas. El Nire lo mismo, el Nire convive con la lenga, con la caña, conviven, pero tienen factores que influyen, que es el pájaro carpintero, el taladrillo, que es un gusano de lo que se alimenta el pájaro, y el farolito chino, que es una planta parásita, ¿sí? Que vive de la savia de los árboles, de las plantas en este caso. Bueno, me prometiste ir hasta la casita del bosque, así que nosotros seguimos caminando. ¿Vamos? Bueno, vamos. Bueno, Lucía, llegamos hasta acá, hay que sacarse las raquetas, me decías. Sí, Laura, nos sacamos las raquetas y vamos a merendar algo. Calentito. Bueno, nos vemos adentro entonces. Marcelo, hicimos la caminata con raqueta con Lucía, llegamos hasta acá, me prometieron una merienda espectacular y veo que era así, tal cual. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuando hacen las caminatas nosotros los recibimos, como verás, con tortas, pues, con té, con chocolate, capuchinos, café con leche, para que tomen la merienda y después continúen el viaje de las raquetas. Veo que hay, estaba viendo en la vitrina también, mucha variedad de tortas. Hay mucha variedad de tortas, sí. Normalmente tenemos entre 5 y 6 por día y vamos variando para que la gente pueda degustar cosas diferentes todos los días. Pero también, esto es cuando la gente hace la caminata con raqueta como hicimos nosotros, pero también puede venir cualquier persona para almorzar, por ejemplo. Sí, pueden venir tanto esquiando como peatones porque estamos a 300 metros de la base. Y está bueno, cuando están paseando por la base pueden llegar caminando hasta acá. ¿Qué es lo que se puede comer? Comer tenemos todos los días un plato del día diferente, que lo hace nuestro chef, que puede ser guiso de lenteja, lasaña, bien de montaña, ¿sí? Porque somos un refugio, bien de montaña, lasaña, guiso de lenteja, como te decía, estofado, goulash de ciervo. Todos los días nos degusta con algo diferente. Y también tenemos lo tradicional, milanesas, pisetas, tostados. La Casita del Bosque, que es un clásico acá en el Cerro Chapelco, ¿no? Sí, está hace muchísimos años. Nosotros hace 2 años que estamos acá. Y bueno, como verás, por suerte a la gente le gusta, viene y lo disfrutan. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a degustar aquí la merienda y seguimos con Lucía haciendo la caminata para volver hasta la base del cerro. Gracias. Gracias a ustedes.
Quédate en casa y actúa. Sí, ahora podés participar de mis talleres de actuación y creatividad desde tu casa, en línea, en forma virtual. Vamos a estar más cerca que nunca y aprendiendo lo que vos querés hacer. Escribime y empezás. The morning light shall set us free from this dream reality. We'll walk the way on the desert sand. That's where I want you so bad. The moonlight shines within your. Gracias por acompañarnos semana a semana del otro lado de la pantalla con nuestro plan de viaje y seguirnos en las redes sociales. Esperamos que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros, del sol, de la nieve y la montaña. Nos vemos la próxima. Strong, yeah. I never meant that much to you all along. Move on, move on, move on, move on, yeah. I think it's time we both move.